esto fue lo más importante para mi profesionalización como actriz, porque mi mamá se suicidó y Edgar Guillén, un gran actor nacional peruano que hizo el montaje de Yuta, Niña Margarita, basado en el Fausto de Goethe, me enseñó que no puedo adelantar en mi profesionalización si me quedo en este espacio terapéutico. Entonces, yo luchaba con una psicóloga profesional en Alemania, este espacio muy complicado, porque como niña yo siempre había tenido un pesadillo, ¿se llama así? Un pesadillo donde han puesto el ataúd de mi mamá por encima de un barco para ir a una isla donde fue la sepultura, y yo tenía esta pesadilla que me roban en la noche un hombre feo y me ha puesto en una bolsa, cerraba la bolsa, lo he puesto en su carro, lo he arrojado en su carro, se fue a este punto al mar, donde fue el ataúd de mi mamá puesto por encima del barco, y allí este hombre de mi sueño horroroso ha tomado la bolsa con Yuta adentro, la bolsa bien cerrada, y me arrojó en la mar del norte frío. Y básicamente me desperté de mi pesadillo y fui corriendo en la noche a mi papá porque ha sido tan atroz. Y básicamente yo debía adelantar con este espacio atroz en la profesionalización de Margarita. Adiós, Fausto. La justicia de Dios me espera. Esos muros, esta cárcel, estas rejas, esta celda me ahoga. No puedo respirar. Quiero esconderme. Perdón. No me tratas con violencia. Y suenan las campanas. Y me llevan camino de la muerte. Todas tiemblan a la vista de la horca que habrá de envolver mi cuello. Frío, frío se muestra el mundo como una tumba. Justicia de Dios, a ti me entrego. Tú ya soy Padre Celestial. Ayúdame, protéjame. Este ha sido otro momento muy fuerte en la profesionalización de mí como actriz, porque debo liberarme de todo este espacio atroz de mi pasado y debo probar a interpretar el texto como lo quiera Goethe. Y yo debo hacer un retrato de las emociones, y las acciones son un retrato de las emociones, y por eso podía adelantar
más y más profesional porque mi psicóloga en Alemania me ayudó a fortalecerme. Ella tenía como algo como una caja con figuras en madera y este podía poner como juguete por encima de la mesa y construir mis islas de alegría para entender lo que pueda protegerme cuando debo enfrentarme con el mal, porque ya debo luchar para que es un acto de amor y no estoy logrando la mecanización de la acción. Y por eso, por esta caja mágica de mi psicóloga, lento, poco a poco, hemos puesto formaciones diferentes para hacer posible estas islas de la alegría que pueden protegerme. ¡Margarita! ¡Me queda una hora de vida! ¡Y seré condenado para siempre! ¡Dios mío! ¡Si no tienes compasión de mí! ¡Por el amor de Cristo, cuya sangre nos redimiera! ¡Haz que yo viva bien! ¡O 10,000 años en el infierno! ¡Pero que al final me salve! ¿Por qué debo tener un alma inmortal? ¡Porque no soy una criatura sin alma! ¡La vida vivirá para ser martirizada en el infierno! ¡Fausto, maldícete! ¡Y maldice a Mefistófeles por haberte privado de la alegría de los cielos! ¡Ya suenan las campanas! ¡Ya vienen por mí! ¡Ya me llevan a la muerte! ¡Alma mía, transfórmate en gotas menudas de agua y cae en el agua para que nunca, nunca te encuentren! ¡Dios mío! ¡No me digas tan errado! ¡No te abras! ¡Infierno horrible, Mefistófeles! ¡No vengas! Este es como mi tentativa lograr este espacio de meditación contemporáneo, porque hay muchos caminos para meditar y con esta canción me siento como si podía perder muchos miedos, porque es como si me protege algo fuerte de la trilogía andina de serpiente, puma y el cóndor, como si el puma me da fuerza a soportar el mundo real con los serpientes, con el mundo que es real, brutal y violento, y como probar a lograr este espacio del cóndor poco a poco, que refleja amor y sabiduría. Y este es para mí un espacio muy neutral, la trilogía andina, porque hay una libertad muy grande probar a lograr lo mejor ser. María.
Este es un espacio muy importante en mi vida, porque a un lado esta niña tiene algo mágico para regalar a la gente, pero al mismo momento tiene el riesgo que es muy torpe y muy naiva, porque este no es el mundo real y ella pueda retrocederse en este mundo de la niña Jutta Margarita, que siempre quiera jugar con el pajarito en el bosque, que quiera construir su castillo de arena al mar, que quiera hacer con su pony, ¿es correcto, pony? De sus niñas en las dunas al mar. Y es como lindo siempre estar en este mundo de la infancia, pero Edgar Guillén me enseñó que debo también buscar la sabiduría del adulto. Y por eso otra vez fui muy interesante este espacio con mi psicóloga, porque ella me enseñó que puedo tomar este lugar de la niña Jutta como, puedo decir, refugio. Tengo el derecho a sentirlo, tengo el derecho a sentirme fuerte y bello en este espacio, y desde allí debo luchar más y más para irme afuera en el mundo del adulto y como resistir este mundo que es brutal y violento, y resistir, luchar mi camino para buscar esta sabiduría. Cuando yo era niña, a mi padre le regalaban muchas fresas, y aún recuerdo que cuando volvía de la escuela con mis hermanos, comíamos solamente fresas, fresas con chantilly, fresas con pudín de vainilla, fresas con helado. ¡Qué deliciosa era mi niñez! Estas fresas han dejado una profunda compasión en mi alma y una gran alegría en mi corazón. Y yo quiero regalarles esta alegría y esa compasión. Hay que arrancar de raíz el dolor para poder finalmente liberarnos y ser felices. Este fue mi error más grande de mi vida, que lo hizo falso por la iglesia. Yo soy evangélica luterana y como siempre fue que quería dar todo al otro sin pensar en mí misma. Y poco a poco, amigos se han quejado y dijeron: Jutta, no nos gusta cómo eres tú. Tú debes aprender a pensar en ti. Si hay fresas, no me das todas las fresas. Tú también tienes derecho a tomar una fresa, comer las fresas. Y esta va a dar una alegría a ti
y va a hacerte fuerte y protegerte. Y si también aprendes a pensar en los deseos que tienes tú, te hace fuerte para que crezca más grande tu amor para el mundo. Vom lieber Mai und lachen die Bäume wieder grün und lassen den Bachen die kleinen Veilchen blühen. Wie möchte ich doch so gerne Veilchen wieder sehen? Ach, lieber Mai, wäre einmal spazieren.
schon heute ein Stück für das Menschheitstraumsglück. Básicamente es que Edgar Guillén me parece muy sabio como me enseñó, porque él me dijo: Yuta, tú debes aprender a cocinar tu salsa, porque cada persona tiene una vida, una formación distinta. Mi primero profesor, maestro de la Universidad de Hannover para teatro y música, tenía una formación de De Croo, que ha sido profesor de Marcel Marceau, y también ha sido con una formación de una escuela de actores. Y entonces, este primer maestro, Jean Souberon, que ha sido como contemporáneo de Marcel Marceau, había probado a reunir estos espacios del mimo y del actor. Y esto fue muy interesante porque Marcel Marceau no habla. Y mi primer maestro, Jean Souberon, quería reunir los espacios del mimo y del actor. Y por eso lograba un sistema que hizo un cabeza de yeso de mi cabeza. Entonces he aprendido a hacer máscaras por encima de esta cabeza de yeso, y con este primero tenía una máscara total y no tenía derecho a hablar bajo de este. Y luego venía la máscara donde podía hablar, donde hemos cortado la parte bajo, y como he empezado a hablar, la mirada, la caminata, y hemos inventado cuentos de la comedia del arte, con Alequino, con Pantalón, con Doctor, con Colombina, y con esto ya tenía mis primeros funciones en Alemania. Y entonces luego este profesor, Jean Souberon, llegó a ser muy enfermo y me recomendaban cuatro tablas en Perú, que podría aprender todo allí que todavía me falta. Y encontré a cuatro tablas y ellos tienen mucho de Grotowski, de la acción. Y empecé con disciplinas de acrobacia, la cuerda floja en el bosque, en medio de dos árboles, y luego las telas aéreas, desde 2007 en Agárrate Catalina, Perú, Lima. Y entonces, de este no me gustó tanto la mecanización de la acción, tenía muchos riesgos. Y podía encontrar Eugenio Barba en Ayacucho 2008. Y tenía una invitación a cuatro tablas para recibir Eugenio Barba. Y me han dado permiso de un regalo a Eugenio Barba. Y en Ayacucho podía actuar Ernesto de Arguedas en el banquete final en Ayacucho, y tenía cumplimientos que había salido muy fuerte. Y este espacio de Arguedas, ¿o es Arguedas? Arguedas. De Arguedas fue muy fuerte por la mistificación. Los indios tienen algo tan fuerte en la mistificación, pero que también tiene el riesgo mucho de la locura. Pero básicamente, Ernesto de Arguedas me enseñó el espacio de la mistificación,
por los animales, por el amor de la tierra, la naturaleza, y venía una magia, pero al mismo momento tenía el deseo de regresar a Stanislavski. Y por eso buscaba a Edgar Guillén a Lima, porque es más stanislavskiani. Entonces he adelantado con Edgar Guillén y él me enseñó cómo cocinar mi salsa de todo. Ahorita quiero reunir los espacios de profesora y de actriz y quiero irme para enseñar. Y en agosto tengo una invitación para la Academia de Teatro en Tacna para dar clases a la Academia Privada con Roberto Balsa. Desierto Picante, Teatro Orfeón, y tengo una invitación a Cusco para inaugurar una exposición de fotos, una obra de vida de mí, de 11 años, bajo el título de Transfiguración, con fotos de Joachim Gisel en Hannover y Vanessa Cuneo en Cusco, y quieren publicar estas fotos de Vanessa Cuneo en una revista en Nueva York, han escrito. Y regreso a Alemania al final de octubre y estoy finalizando Hamlet el 11 de noviembre en el Estudio Artístico en Hannover, y desde allí tengo el deseo que puedo enseñar más. Pesadilla que me roban en la noche un hombre feo y me ha puesto en una bolsa, cerraba la bolsa, lo he puesto en su carro, lo he arrojado en su carro, se fue a este punto al mar, donde fue el ataúd de mi mamá puesto por encima del barco, y allí este hombre de mi sueño horroroso ha tomado la bolsa con yuta adentro, la bolsa bien cerrado, y me arrojó en la mar del norte frío. Y básicamente me desperté de mi pesadillo y fui corriendo en la noche a mi papá porque ha sido tan atroz. Y básicamente yo debía ¡la muerte! Todos tiemblan a la vista de la horca que habrá de envolver mi cuello. Frío se muestra el mundo como una tumba. Justicia de Dios, a ti me entrego. Tuya soy.
esto fue lo más importante para mi profesionalización como actriz, porque mi mamá se suicidó y Edgar Guillén, un gran actor nacional peruano que hizo el montaje de Jutta, Niña Margarita, basado en el Fausto de Goethe, me enseñó que no puedo adelantar en mi profesionalización si me quedo en este espacio terapéutico. Entonces, yo luchaba con una psicóloga profesional en Alemania, este espacio muy complicado, porque como niña yo siempre había tenido un pesadillo, se llama así, un pesadillo donde han puesto el ataúd de mi mamá por encima de un barco para ir a una isla donde fue la sepultura, y yo tenía esta adelantar con este espacio atroz en la profesionalización de Margarita. ¡Adiós, Fausto! ¡La justicia de Dios me escucha!